No empieza mañana, no Las empieza medidas hoy, implementadas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19 generó que muchos salvadoreños quedaran varados en el exterior, entre ellos el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison. El edil tecleño retornó al país la tarde del martes, después de permanecer 2 meses fuera del país, y mostró su alegría al volver a estar en tierras cuscatlecas. Contento estoy en mi país, estoy contento de estar en mi país, agradecido con la gente acá de la migración, de la policía, del Ministerio de Salud Pública, que nos han recibido bien. También ya me llamaron la encargada de la mesa de crisis, le llaman, que nos va a recibir en el alojamiento que me ha tocado. El edil aseguró que se someterá a todas las medidas establecidas por el gobierno. Por ahora, tendrá que pasar los próximos días en un centro de contención. Siempre dije que me a someter a la cuarentena, es una obligación de todos y así va a ser. Creo que ese es un tema que no se debe ni de discutir. En otros países la cuarentena se está haciendo domiciliar, pero acá tiene otras condiciones y lo que tenemos que hacer es cumplir con las medidas sanitarias que el gobierno ha determinado, ¿verdad? Pero no se puede. El alcalde aseguró que pese a no estar en el país, la comunicación con su equipo de trabajo de la alcaldía municipal estuvo activo. Bueno, ha habido conferencias 2 a 3 diarias, comunicación permanente, chat activos. Eso ha sido, ¿verdad? Es monitorear cada paso, estar en constante comunicación con la alcaldesa en funciones, con los directores, con los jefes, con los gerentes de la alcaldía. Nosotros hemos tenido y va a seguir así a partir de mañana también, solo que ahora en tierra cuscatleca. El regreso del alcalde de Santa Tecla se tenía previsto para el pasado 18 de marzo. Sin embargo, debido al cierre de las terminales aéreas, a partir de esa misma fecha por el gobierno, se imposibilitó su retorno al país. Jonathan Orellana, Informativo 16.